Terima kasih telah <laughs> menonton! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a esta edición del capítulo número 10 de En la Lucha Podcast y como siempre, cada semana se están generando noticias, contenido, que si problemas por aquí, que si vuelven a subir la gasolina mañana, es una vaina impresionante, ya yo estoy viniendo hasta, hasta a pie, me estoy viniendo que sale más barato que que montan hasta un metro, pero bueno, aquí estamos dispuestos como siempre a brindarles de todo un poquito, eh, comentarios, eh, saludos con toda la gente que se una, que nos sigan en nuestras redes, nos recomienden y sobre todo también que hagan su aporte muy especial comentándonos qué les parece nuestro programa de En la lucha podcast. Y por supuesto, yo no estoy solo, hoy vamos a estar creo que los dos últimos moicanos que estamos disponibles a esta hora, mi compa Aldo, bienvenido Aldo. ¿Qué tal, Roque? ¿Qué tal? Otra semana más de la lucha podcast. Saludos a todos. Y bueno, llegando a la mitad del año, papá, mitad del año esto, de este 2022 que está teniendo cosas bastante interesantes. La lucha libre se está moviendo. Yo creo que todo lo que no se movió en la pandemia ahora mismo está el tema carburando. lo voy haciendo sus temas. W por otro lado también haciendo otras. Cosas interesantes que pasaron esta semana. La comentaremos aquí esta semana. Hay aporte otros. de todo, sí. Eso es correcto. Hay aporte de todo tipo y sobre todo eh, creo que hemos venido vaticinando cosas que poco a poco progresivamente se están dando y sobre so eso es vamos bien. a comentar el día de hoy. Pero precisamente alrededor de lo que hablamos, siempre hay cosas que han sucedido en unos días como esto. ¿Qué es lo que traemos entonces para los amigos oyentes y los televidentes que nos ven a esta hora? Aldo. Bueno, vamos eh, con nuestro segmento semanal. Sucedió en estos días. Un cemento pues, que recopila un poquito compañeros eventos y fallecimientos que han sucedido en estos días. Así que vamos a ver. En primera instancia, Gabriel Stevenson. 22 años está cumpliendo Gabriel Stevenson. Digamos que esta es la promesa, la carta de que Vince McMahon se quiere jugar en estos momentos. Mm, tiene su ama, eh, background amateur. Vamos a decirlo así: el Cubangel 2022 agarrando como a Flori. Esto es, lo que, esto es lo que está buscando Vince en estos momentos. Creo que el chico está en entrenamiento para ir en WrestleMania Ahí, como vemos en la foto, le hizo un belly to back suplex a, a Chad Gable. Así que Gable Stevenson, esa es la apuesta, señores. Pues no, señor. no, no todo es Austin Theory. No todo. Carajo, Cuidado, cuidado. Un palo loco ahí. Y vamos a ver qué pasa con este señor. Vamos a ir para más adelante, nos estamos quedando, ¿qué pasa, Sí, sí. Cody, Hall, Cody Hall, el hijo del fallecido Scott Hall, 31 años para Cody, que ha tenido una carrera, digamos, pues quizá todavía no ha llegado a ese nivel que llegó su padre, sabemos bien todo lo que hizo su padre, ya recopilamos todos los asuntos de él, y bueno, Cody Hall principalmente lo he visto bastante en Nueva y, y en algunas eh, Indias en Estados Unidos, creo que pues 31 años todavía tiene carrera por delante, así que vamos a ver cómo Cody Hall... Si llega el gran paso, aún no lo he visto ni siquiera en IW ni en WWE ni por ningún lado, está bien como alejado de las grandes esferas del momento. Por otro lado, Montes Ford, eh, el miembro de Street Profits, 32 años para Montes Ford, de él se habla mucho, de él se habla mucho como en el futuro, se habla siempre. Veo, eh, escucha un show Michael, le escucha a los veteranos decir que Montes Ford tiene futuro y eso me llama la atención porque él es eh, prácticamente lo como lo quieras ver ahorita, es como un luchador sprint. Sprint quiere decir que lo pones en la tercera cuerda y cuando él hace esa plancha hacia arriba es pareciera que estuviera en el aire suspendido. O sea, no, no A lo Jordan, no cae. Sí, <laughs> demora eh, Como se dice en inglés, hay un hand time que tiene en el aire que eh, es bastante interesante y que eh, te habla mucho de su atleticismo, en todo caso. Así que se habla mucho de él para buenas cosas a futuro. Eh, vamos a ver si... Si eventualmente él sale de Street Profits y puede hacer una carrera en singles. Así que 32 años para Montefort Y bueno, sabido que es el, el esposo de Bianca Belair también. Sí, señorita. Y está de onda, pan, pero así que todavía tiene con qué. <laughs> Exactamente. 32 años para Montefort. El vampiro canadiense Ian Hodgkinson. 55 años para vampiro. Bueno, en la WCW, en, eh, en los 90, pues él estuvo por allá. Ahí fue donde se dio a conocer. Vampiro siempre fue una, una digamos pues un personaje bien controversial. Me acuerdo mucho de que querían hacerlo, le hicieron un feudo, me parece con Steam, porque eran llevaban esos personajes así como místicos eh, interesante vampiro. Después más adelante en el tiempo le salen ya en una faceta ya más adelante, tuvo muchas lesiones, también tuvo una línea hardcore, le reventaban la cabeza de vicio. Y wow. en, después más adelante en Lucha Underground, él fue comentarista con Matt Striker ex WWE también, y e hizo muy buena labor como comentarista con Matt que Fue una muy buena dupla en Lucha Underground, e incluso se involucró en un feudo allá, sangrando como le gusta, <laughs> pero, ya estaba, pero ya estaba un poco, obviamente mayor, para, eh, tenía mucho más edad en esos entonces. Después tuvo algunos problemas de salud también y todo lo demás. Pero bueno, ya él, ya no él es un talento en el ring, ya él es un talento pues un poquito backstage y demás. Pero muy recordado el vampiro I.H. Hodgkinson, 55 años para el vampiro canadiense. Creo pero, que tuvo pero, una corrida en Puerto Rico, me parece que él tuvo una corrida Sí, claro, en él tuvo, exactamente, él tuvo por Puerto Rico. Él ha estado casi por todos lados, por México también. O sea, él se ha movido durante ese, de ese circuito. Eh, y la verdad que él siempre ha dejado buenas sensaciones. Eh, lucha underground, ya siendo un veterano, el tipo se entremetió ahí en una lucha que, ey, alambre de alambrepúa, vidrio, todo, todo lo que tú te imaginarás. Así que y ese, no, ese no negaba fuego, ese iba para encima. Sí, el gran Ian Hodgkinson, eh, que hacía, tenía muy buena técnica, pero también tiraba bastante para los hardcore. Por ahí también Velvet Sky, 41 años para Velvet Sky. A hablar desde el sky es suspiro. Todo el mundo queda suspirando cuando esta mujer sale de, de porque... lo que se perdió. Y Tommy, hoy Sí señor, <laughs> sí, señor. Eh, muy recordada en, la, en TNA eh, con Angelina Love, que eran las Beautiful People, eh, se llamaba el, el, el stable. Ganaron muchos campeonatos en pareja. Por allá pelearon bastante con Gail Kim, con Ozon Kong, eh, con el, el, el Roxy La Box, entre muchas otras más que habían en la época. Fueron muy exitosas, después ellas perdieron los títulos, después se les unió una de las hijas de la Bon Eric, Lacey Bon Eric, y ya eran tres las Beautiful People, por ahí Madison Reign también, o sea, ella tuvo bastante notoriedad y hizo una carrera, pues tuvo su muy buena presencia física, y recuerdo, Roque, cuando fuimos a WrestleMania, pues allá en el WrestleCon, allá estaba Sky. Sí, señor. Y tú sabes que ahora hablando de eso, hablando de eso un poquito, creo que vamos a tener que hacer un programita ahí para ir metiendo fotitos y cuestiones para compartir con, con, con los seguidores eh, de cositas que hemos tenido la oportunidad de, de, de ver por allí. Y ahora sí, hablando sí. de este WrestleCon, bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero sí, interesante ver cositas así extraídas que tú no ves por ahí en redes, sino que son ya cosas sí, personales. correcto. Eh, hay una buena experiencia, todo el tema de, de WrestleMania que visitamos y todo lo demás. Bueno, más de, en otro programa hablaremos de esos temas. Eh, AJ Styles, el mejor conocido como AJ Styles, en eh, la mejor traducción en español que podemos tener, qué barbaridad. 46 años para AJ Styles. A mí lo que me llama la atención de AJ Styles es que uno, me recuerdo claramente cuando fue, eh, digamos, eh, era un talento crucero en TNA, o sea, que estaba el opinino, por decirlo de una manera, y el hombre fue haciendo su personaje poco a poco, poco a poco fue haciendo su personaje, fue incluso. Él participó en WWE e, F, eh, perdón, en su momento. Antes de ella, tiene ahí, pero era como un talento de los, no sé si tú recuerdas, eh, rock, de los programas eso, y que Shotgun. Uh -huh, correcto. Que eran un, que sabes que estaba Raw, SmackDown, Sunday Night Heat. Eh, su Superstars. Superstars, correcto. Y tenían otro, y que Shotgun, que era Chuzo. Uh -huh. Bueno, en ese, eh, ahí ponía al, 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 al talento en desarrollo, por decirlo de una manera. Y en esos programas salía AJ Styles y salieron varios, Christopher Daniel, entre muchos otros. Pero lo que me llama la atención de AJ Styles es que fue fundador en TNA, hizo su personaje poco a poco, él fue eh, o sea, consolidando su personaje hasta que él llega un momento que él es estelar, fue campeón en TNA y e hizo muchas cosas interesantes. Él entra en una edad bastante, digamos, avanzada de WWE, eh, en un Royal Rumble debuta, pero lo que más me llama la atención de él es que. Eh, entra en WWE, en el Royal Rumble y él tiene una carrera prácticamente, que tú le puedes contar 3, 4, 5 años y prácticamente ese muchacho no se lesiona Fue, ha sido muy constante muy constante y ofreciendo muy buenas luchas eh, mucho tiene que ver eh, cuando él está en el ring, él hace lucir bien a su rival sí. eh, lo vi eh, con Shane McMahon, lo vi con Dolph Ziggler o sea, varios feudos, así como Bobby Root, etcétera, también, que ya venían de roces en TNA. O sea, él, él, él muy técnico. Eh, en aquel momento, la WCW, incluso, que él estuvo por allá, también, eh, y te, ya tenía esos dotes. Entonces, importante y está porque llega a una edad avanzada, pero eh, eh, el éxito, el éxito para él, que ha, ha sido una carrera muy fructífera en ese aspecto. Y bueno, es muy, curioso, es muy y... curioso eso sobre las lesiones. Tienes toda la razón. Eh, muy poco, muy, muy poco o casi nada hemos escuchado sobre lesiones de, de AJ tal y sobre todo eh, el espectáculo que te brinda. Con quien sea, el feudo que tuvo con, con, con Nakamura eh, Correcto. En, en, en Japón luchas uh -huh. impresionantes, qué lástima que no la hayamos podido ver acá en ese desarrollo. Uh -huh. no, 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 no sé por qué no le han dado continuidad o por qué no sé. Se le dio como cierto tipo de oportunidades, pero como que no prosperó, no sé por qué. Si no sé si será el estilo, no sé si será por reglamento específico, A, B, y, no lo sabemos, pero definitivamente donde tú pongas a ella está él, es un éxito rotundo. Y hablar también que, obvié también que él estuvo en New Japan también por allá todo el tema del Bullet Club y todo ese asunto, o sea, es un señor que se ha consolidado empezó, chico. empezó chico en Tiene y ha pasado por todos lados y dejando su marca, que es muy interesante, muy, muy bien para ella Styles. Bueno, y aquí viene un conocido para ti, Roque. De nuestra época. El paquete total, como le decíamos por acá. Sí, señor. Lexi, Lexi, Lex Luger, 65 años para Lex Luger. A la de Lex Luger, pues a nivel luchístico, es un personaje que tuvo en sus inicios, pues eh, quizás cierto éxito. Eh, me recuerdo mucho cuando empezaba a ver yo Lucha Libre, que salía Lex Luger, eh, él tenía un personaje que se llamaba el, Nar el narcisista, Lex Luger. Él salía en el ring, en el ring de la WWF, y atrás le ponían un espejo. Entonces, uh -huh. como el tipo tenía toda, el, aquí como vemos la figura, toda la definición y la musculatura, él se, Todo paraba, el el, ajá, él se paraba a ver en el espejo y, ajá, tú sabes, el narcisismo y el asunto. Y la historia con él era que, como en ese momento, pues Lex Luger peleaba con talentos menores, por decir de una manera. La, la historia que decían los comentaristas en inglés era que eh, él había tenido antes de ser luchador un accidente de carro y él tenía una barra de hierro incrustada aquí en esta parte del brazo, toda la parte de externa del brazo, y por eso su finisher era que él tiraba a la gente en el ring y cuando regresaba él le pegaba con esta parte externa del brazo y la gente bueno, quedaba, y la gente quedaba knockout y ganaba la lucha de esa forma. Entonces la historia un poco era eso de la famosa platina que él tenía adentro de su brazo y con eso ejecutaba su finisher. Eh, más adelante en el tiempo pues él va eh, lo mismo, haciendo su personaje y todo lo demás. Eh, recuerdo también que hubo una vez que Yokozuna, que estaba amo y señor del ring, eh, un 4 de julio, en un, un ring abierto, hacen un, un reto de quién podía hacerle el bodyslam a Yokozuna. Y, y, esto, esto creo que fue para la Armada, si no me ah, equivoco. Sí, correcto, pero fue a ah, la Armada, pero también fue público. O sea, había gente correcto, del público. Sí, correcto, correcto, era, era mixto. Era mixto. mixto. Ajá. Entonces, eh, nadie podía alzarlo. Llegaba gente, llegaba a todos los y nadie ponía con Yokozuna que en esa <laughs> instancia comprara 500, <laughs> 600 libras. Imagínate, Imagínate. tú. Y el vino, de repente, ve un helicóptero llegar al lugar y se baja Lex Luger y Lex Luger lo reta y le hace el body slam. Eso se quería venir abajo. Y Lecluger, eso le ayudó mucho a su personaje, a su tema. Eh, después de eso, pues pasa a la, w, la WCW. Allá tuvo su gimmick del paquete total, pero lamentablemente, ya para esa época, eh, ya toda su notoriedad había pasado. Eh, por decirlo así, ya estaba en categoría medio bulto. Sí, ya, ya noche, de, de, la, la, de, de paquete quedó en cartuchito. Correcto, sí, quedó en sí, comiendo. Sí, no Entonces ya ahí su personaje empezó como a decaer, ya la llave del tortura que la casilla ya no era lo mismo. O sea, el personaje ya como tal pues se murió muy monótono mm. y aburrido. Y, y bueno, ya después de eso él sufre parálisis, eh, queda en silla de ruedas, después tiene el problema de que se muere Miss Elizabeth en su casa, eh, cuando muere Miss Elizabeth en su casa hacen la redada, encuentran drogas, encuentran eh, pastillas, muchas cosas ahí mm. que lo incriminaron. Eh, pues, y, o sea, y ahí todo se volvió muchos problemas y por pues, eso queda como en la foto, como lo ves ahí en el traje negro, ya muy como acabadito, por decirlo de una manera. Él incluso, desde eh, el punto de vista religioso, se mete cristiano, o sea, él cambia su vida, trata de cambiar su vida y eso. Y bueno, ahí va, Lex Luger, 65 años para ese señor. Rijo, talento de AEW, bueno, no de AEW, pero sale en AEW porque ya realmente viene de Japón, del área asiática. 25 años para Rijo, ya fue campeona por ahí de las mujeres. John Silver del Dark Order, 31 años para John Silver, también talento de esa facción. Por ahí seguimos también con Mickey, Mikey Whipwreck de la ECW, 49 años para Mikey Wibrek. Eh, muy recordado porque su llave final es como una paralizadora de Stone Cold, pero desde la tercera cuerda. Rocky, imagínate eso. <laughs> Es una devastación total. Sí, una devastación total y su eh, nombre en inglés es el Whipper Snapper, pero prácticamente es como una, un stoner desde la tercera cuerda, una, una cosa de loco. Eh, Gigi Dolin eh, de Toxic Attraction de NXT, esta foto dio mucha vuelta a Roque, ya me te puso a. A retuitear a la gente cosas en redes sociales y cosas. Pero a pedir sí, muchas cosas, sobre sí, todo a sentir muchas cosas. Correcto. Pero ella, bueno, Gigi Dolin, su nombre actual, pero su nombre con pues, la que es conocida es Priscila Kelly, que es su nombre real, incluso, realmente, uh -huh. eh, con el que ella generó su impacto en las Indies y, bueno, ahora mismo campeona en NXT en conjunto con Mandy Rose y, y Toxic Attraction. Definest, eh, Finest, Conor Reeves este es eh, igualito a Marc Anthony ahí pareciera Marc Anthony <laughs> 31 años para Conor Reeves Definest. Finest, eh, bueno este señor pues también viene medio allá de esa área allá de los Anoa y de por allá de Samoa, ¿no? no recuerdo bien de dónde es pero es de por allá, de una isla de allá pero bueno, él tuvo sus algunas oportunidades en XT ahora que los tenía Triple H y todo lo demás y el asunto pero Quizás, no sé, le faltaba algo ahí como para despuntar el personaje. Le sí, faltaba... Y, siempre, y quizás... No veía como un manejo, porque siempre sí, lo veía así como... No había una definición de su personaje. Sí, eso ah, por no. un lado, y creo que también había que que afinar ciertas cosas en el ring. Hay unas cosas que sí las dominaba, pero otro, a ese personaje le faltaba así ajustar ciertas cosas para que lograra como ese click que, sí, que buscan ellos. El escocés, Drew McIntyre, 37 años, Hablar de Drew McIntyre, pues hablar de... de ¿Por qué no decirlo? De un Jover. Porque realmente el estado tenían en la zona Jover y esto, eh, estaba con Hit Slater y con Ginger Mahal en and NB, eh, haciendo todas las payasadas que hacían y todo lo demás. Pero bueno, casualmente Rock en, en el en el resumen que pudimos ir y todo lo demás, ese fue el momento de su consolidación. Porque él se va a las Indies, cambia su, su modo de luchar, su, su físico y todo lo demás. Y nosotros tuvimos la oportunidad de ver su última lucha Indie. Y al día siguiente, en de La primera en Dolublwe. Entonces, y de ahí para adelante, pues ahí viste todo lo que hizo. Fue campeón mundial. Por ahí se eh, frajaba con Lesnar tranquilamente. Y bueno, o sea, me, me alegra que por lo menos él, eh, y, y hablando un poco de TrueNB, pues Hit Slater sale de Dolublwe. Jinder Mahal fue campeón. Heavyweight, por decir una forma. Tiene sus circunstancias y más pero por lo menos Druma Taylor pues fue alguien que se lo ganó a pulso. Alguien que decidió, pues, tomó sus decisiones de, de cambiar, de, de hacer cosas diferentes al personaje que él tenía y pues lograr el, 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 el anhelado sitial, ¿no? Que, que yo estaban buscando. Incluso en pandemia, al Fresno con un poco de televisores atrás, el hombre defendiendo su título. Así que muy bien por Drew McIntyre, 37 años para él. Jason Riker, eh, también 40 años, que él estuvo en XT con eh, Steve Kotler y esta gente, los Forgotten Sons, que eran que se llamaba ese clan. Correcto. 40, 40 años para Jason Riker. ODB, 44 años, una de las eh, féminas de TNA, muy recordada ya también. Eh, tuvo grandes luchas y, y cosas interesantes. Ella creo que leía hace, leí hace unos años atrás que ella incluso. Ahora que no está en el ring, ella tiene uno como un food truck y tiene sus troxitos y su cosa y anda en esos negocios. Así que 44 años para UDV, muy recordada siempre por su actitud y por siempre la pintita en la mano. <laughs> ¿A quién se parecerá? Eh? Eh, ¿Qué te puedo decir? <laughs> en sucedió en estos días en los eventos, tenemos pues dos cosas interesantes. En 1998, en el primer Over the Edge, ya hablamos pues en el Over the Edge que sucedió el tema de Owen, este fue, este fue el segundo. Pero bueno, en 1998, un año antes, se daba la lucha entre Stone Cold Steve Austin y Dude Love, que en ese momento Stone Cold era el campeón de pesado y Dude Love era el retador y el árbitro era Mr. McMahon con sus, eh, vamos a decir sus manzanillos, Pat Patterson y Jerry Brisco. Sus esbirros. Exacto. Entonces toda esta lucha estaba pactada para que Dude Love ganara. O sea, Mr. McMahon dijo que él iba a hacer lo posible. Para contar de tres. Un... Será cuatro contra uno, técnicamente cuatro Exacto. contra uno. Exactamente. Entonces eh, llega un momento en que, bueno, la lucha se dan lo, los asuntos, Durloff trata de ganar el campeonato, y Mr. McMahon hace la cuenta y todo lo demás, y de la nada aparece el señor Undertaker a limpiar la casa. Para pa, Patterson que salió volando, Jerry Brisco también. El señor McMahon también recibió. Así que al final eh, le hacen Choclan y Paralizador a Dunloff. Eh, cuéntenle cuéntenle y agarran la mano de Vince noqueado y él cuenta los tres clásico <laughs> clásico buqueo de Eso eh, fue. Épico. y Stone Cold pues gana la lucha interesante ese tema sí. y en 1999 en la WCW Hardcore Hack se enfrentaba contra Billy Kidman en una de las primeras luchas de Hardcore Hack, tú dirás ¿y quién es Hardcore Hack? bueno, nada más y nada menos que ese era Dee Sandman cuando él luchaba en la WCW eso fueron las primeras luchas hardcore de él, con su. Él entraba con su. su eh, en el recipiente de basura, en su paloquendo y su poco de temas ahí. Así que ya ahí estaba el Salman como empezando a, a, a mostrar esos dotes y todo lo demás, y ya después, bueno, pasa todo lo que pasa con él y despunta, ¿no? En ese aspecto. ¿Sabes que Ahorita que estabas hablando de Over the Edge, ese es uno uh -huh. de los pay-per-view que ya no existen, al igual que Vengeance, ¿te acuerdas de Vengeance? Correcto. Y estoy tratando de recordar otros. Eh, que ya no, están, ya no están en cartelera, solamente hay que dar los nombres. Y sucedieron grandes acontecimientos dentro de esos pay-per-view que definitivamente han marcado íconos como estos que estaba mencionando ahorita mismo de Dudley Love con, con Stone Cold sí. Steve Austin. Mira, imagínate que uno que marcó y que no lo debieron quitar era King of the Ring. es un pay-per-view muy importante. ¿verdad? King of the Ring te, te, da, te abrió una historia. El que ganaba el King of the Ring ya ahí se iba. Bueno, Pero se consolidaba. Bueno, correcto. En los fallecimientos, pues tenemos dos fallecimientos para esta semana. El John Jardot, eh, este señor, pues era eh, entraba con, con al ring encadenado, como lo vemos en la figura, y siempre andaba como ladrando en el ring. Él siempre andaba como ladrando en el ring. es era su personaje. Tuvo buenas historias, tuvo grandes luchas. En muy querido, muy querido. Eh, muy querido porque él apenas salía, todo el mundo ya quedaba eléctrico. Tenía ese carisma, por decirlo de una manera. Sí, señor. Eh, y 1998 al John Jardo fallece y por otro lado tenemos el fallecimiento de este señor Classic Freddy blasi en el 2003 que fue eh, un icono en su momento en su época esto un señor que siempre que lo vi ya para pues, cuando yo veía lucha, pagaba a los 90 y todo lo demás o sea, todo el mundo lo trataba con mucho respeto, recuerdo siempre una promo de Wrestlemania para abrir Wrestlemania en el cual pues se eh, hacen toda la promo y llega un momento en el que él aparece y todos los luchadores pues lo ven a él como una mente maestra y como y con voces de inspiración eh, también lo usaban mucho para cuando había los ángulos estos de invasión por ejemplo cuando la urso le invadió él salía como a motivar a los luchadores y todos los demás y leí un poco sobre él y fue un personaje bastante interesante en su época Sí, una leyenda, sí, leyenda, técnicamente una leyenda. Una leyenda, correcto. Y se enfrentó contra todo el mundo ahí, contra Rey Flair y contra Bruno San Martino, con eh, Gorila Monsoon y toda esa gente de esa época. Puro qué, veterano. Que puro veterano, así mismo es. ah, ah, y En ese tiempo, la lucha en español la narraba Miguel Alonso. ¿Te acuerdas de Miguel Alonso? Sí, correcto, Miguel Alonso, sí, como no, como no. Sí, sí. Tremenda, tremenda narraciones que hacía Miguel Alonso y sobre todo las entrevistas, porque el pobre parecía una tachuela al lado de toda esta gente. Pero momentos aquellos, ¿no? Oye, tú, tú eres bien viejo, Aldo. Bueno, eh, algunas cosas las vi, no las vi todas, pero. Pero, la recordate, la recordate. pero se recuerdan, se recuerdan, se recuerdan. Sí, Hay que, para cierta cosa, tú sabes, la memoria y el tema. Ahí. Sí, señor, a eso está, para eso está. Así Oye, me interesante, interesante lo que sucedió en estos días. Y sí. me imagino que es, una, es un pequeño extracto, porque han sucedido muchas más cosas que definitivamente sí, sí. no podemos abarcar todo. Pero wow. sin duda alguna, vemos cómo en fechas como esta han sucedido cosas muy puntuales, como la semana pasada que vimos lo de Owen Hart y un montón de cosas más. Y qué bueno tener la oportunidad de volver a recordarlo con este segmento de Sucedió en estos días. Te felicito, Aldo, definitivamente súper bien documentado. Eh, me ha hecho recordar un montón de cosas. John Yard Dog wow, esa era la época del Honky Tonk Man, eh, Rick Martel, The Canadian, wow, te estoy tirando memoria para ver si me acuerdo de alguien más. Honky Tonk Man, eh, ¿y qué te puedo decir? Ultimate Warrior, eh, que eran de la gente súper querida, era como un crew. Y fíjate, cuando tú veías un pay-per-view de este tipo, era difícil ver dos luchadores buenos juntos, porque por lo general era el último, era el, los que cerraban la cartelera. Los, los que cerraban la cartelera, pero el resto eran puros híbridos, <risa> <risa> objetos voladores no identificados, gente que definitivamente, y que fulano de último en contra un vaquero de aquí, de, de este pueblo. Un local, un vaquero local. Un, un local, y por lo general tenían esta cara de susto y espanto. Bueno, ahí es donde... Ahí donde sale el número de los nombres de esos, de esos talentos, así que le llamamos eh, Barry Horowitz. Uh -huh. que por ahí el señor Campo, cuando vea esto, se va a acordar de Barry Horowitz, que era un, <laughs> un, un, un Jover por excelencia, Él salió Muy de vicio bien. y siempre sí, tenía el, esto, el, el toquecito acá <laughs> en el hombro como, como estandarte. Sí, así mismo es. Ok, bueno, vamos a continuar con, con noticias interesantes porque esta semana creo que tenemos resultados del evento de AEW de Dobre Northing. Eh, creo que tienes algo por ahí, Aldo, ¿no? Con respecto a eso. Sí, claro. Para hablar rápidamente el día domingo, pues se da lo que es el pay-per-view de AEW en su tercera edición, el Double or Nothing 2022, donde pasan muchas cosas. Eh, antes del pay-per-view, una de las primeras cosas que llamó mucho la atención fue el tema Maxwell Jacob Friedman, MJF. Eh, digamos que el tal, mejor talento heel que tiene AEW empezó a salir por redes sociales, que el hombre no aparecía, que el hombre no se reportaba en el ring. Que sabía que habían eh, buqueado un avión para que se fuera del Estado, que, que no llegaba, que sí si llegaba. Se formó una, un tema en redes sociales con esto y todo el mundo no sabía, no lograban diferenciar si esto era verdad, era mentira, si era shoot, si era esto, era lo otro. Yo creo que si la IW buscaba atención, la logró con este tema. Entonces ya de antes del PPV estaba el tema que si NJF venía, que no venía, que, sa que entrabas a ver la página, no estaba la lucha en la cartelera, después la subían, que el YouTube bajaba el tema, después la subían, era un, un tema ahí con, con NJF. Pero arrancando con el pay-per-view en particular, pues Huck Hausen, eh, la, la pareja esta de Hugh y Dan Hausen, se enfrentaban contra Tony Nese y Mark Sterling. En ese aspecto, en el, el pre-show se dio esta lucha. Un combate bastante rápido para calentar al público, que introdujo algunos toques de comedia clásicos ahí de, de Hausen y demás. Y Hook lo resuelve con el Karim Suplex y el Saito Suplex para la victoria. Así que Hookhausen se anota la, la primera victoria de la noche. Abrimos el pay-per-view. ¿Y quién aparece de primero? en Tanta baile que se estaba hablando de NJF que sale, que no sale. Arranca el pay-per-view. Suena la música. Pasan unos segundos. Nada pasa. De repente sale NJF caminando hacia el ring. Y recordemos que él venía en un feudo con Warlow, con Warlow, que básicamente para describir a Warlow es básicamente como recuérdense, casi un batista, un, alguien con deporte, con físico y que lucha, pues no es que luchan iguales, pero tienen la, un poquito la bastante la estampa. Esto, y recordemos que para llegar a esta lucha, pues hubo muchas humillaciones que le hizo NJ a Warlow. Eh, de todo tipo. Lo pasó por eh, luchas de jaula, lo pasó por varias cosas, casi el mismo tratamiento cuando fue en JF contra Jericho. Al final, pues Warlow llega al ring, se forma la lucha, una lucha bastante rápida. Warlow conectó Roque 10 powerbomb 10. Wow. eso es una locura. Definitivamente que era una locura. Ty Dillinger, <laughs> Imagínate, 10 Powerbomb le aplicaron a NJF y eso fue todo. Le cuentan los tres. NJF sale en. Le contaron a, mil, yo creo. Hasta Tommy podía llegar ya a contarle. Uh -huh. eh, entonces sale en camilla en NJF rumbo a, a los camerinos y bueno, Warlock con esto eh, logra la victoria y logró el contrato oficial con la AEW, Así que se puede decir oficialmente que, que Warlock is all elite. Gracias a MJF. Correcto. Eh, por ahí también en una lucha clásica de pareja, los Hardy Boys contra los John Box. Que estamos hablando, pues, una lucha épica que ellos han tenido, un combate de acción constante en que los Box se llevaron gran parte del desarrollo, grandes spots también se dieron en las fases finales, como una Swanton Bomb que le dio Jeff a Matt Jackson contra los escalones metálicos. Eh, y al final una combinación de Twist of Fate y Swanton Bomb y los Hardy Boys les ganan a los Jumboks. Sabemos bien que estas son dos parejas que prácticamente son eh, copiar y pegar, por decirlo de una forma. quizá los Hardy más rodados que los Jumboks en ese aspecto. Pero lo que llamó la atención mucho de esta lucha fue el estado de Jeff Hardy como tal. El estado de Jeff Hardy no fue el mejor. Eh, luego de la lucha salen eh, temas de que él no llegó muy bien físicamente a esta lucha. Porque él venía de, de, de otro combate con Darby Allin y ese combate fue como bastante exigente para él y él no se vio en condiciones óptimas para este combate. Con todo eso se le vio, pues que hizo el, el esfuerzo y todo lo demás y sacó la lucha ahí como pudo, pero sí se vio bastante afectado a Jeff Hardy, por lo cual creo que le van a mandar una semana a casa para que se recupere y bueno, después volverá a, a, a los asuntos. Pero yo creo que ya también a, a Hardy le está tocando la campana de. Compa, usted tiene que irse para la mecedora ya, porque... Chuleta, ya es hora, ya es hora. Y fíjate el... que, que, que al parecer ellos no son, Jeff y Matt no son tan, como te digo? Tienen una popularidad. Uh -huh. Y esto yo lo comparo. Mira, siempre hago comparaciones musicales. Era uh -huh. como Tito Rojas. Tito Rojas era muy popular, pero no era que cantaba bien. Okay. Pero sin embargo tenía una popularidad y cualquier cantidad de éxito que el público siempre le gustó correcto Entonces, yo considero a Jeff y Matt también en esa categoría movimiento eh, extremo todo ese tipo de cosas pero el llaveo el, las definiciones no son contundentes en ellos pero sin embargo te brindan un muy buen show o sea, donde, donde tú los coloques donde tú los coloques y juntos definitivamente que ya hemos tenido la oportunidad de verlos en múltiples ocasiones sí si sí, te remotas en el tiempo pues todo el tema TLC todas estas cosas que nos dieron llegar de sí, haciendo grandes wow. sports, a grandes spots Tirándose ese, arriba de la escalera, o sea, cuántas cosas. Ese triángulo, ese triángulo, Doddle Boys, que por ahí tenemos algo para hoy, eh, eh, Christian y Edge. Y, y, y los, Hardys. Con los Matt Hardy. Con los Hardy Boys. Entonces, eh, los Hardy, Hardy, lo interesante de ellos es que ellos son un talento en singles, que, perdón, en talentos en pareja que hacen un tremendo trabajo, pero ambos, si los separas y los tiras uh -huh. por separado, también te hacen un buen trabajo. Porque teníamos a Matt con Broken Matt, con todo el tema este del Broken Matt y del, del Delete y del asunto. Y también tenías a, a Jeff Hardy, que incluso le hizo un personaje que se llamaba Willow en TNA uh -huh. y fue bastante bueno también. Así que son, son, son personajes que definitivamente ellos te van a dar un buen espectáculo. Pero sí creo y soy de mi opinión personal que ellos ya como que ya ellos están llegando pronto a su retiro, porque ya también la edad sí. les está cayendo. Hay ciertas cosas que, ciertos movimientos que, bueno, ellos tienen que manejarse en ese aspecto. Sí, sobre todo. Pero en que ellos vienen también ya de muchos años de entrega a la lucha libre también por otro lado. Así que bueno, eh, seguimos con el pay-per-view. Eh, Jay Carrigal se eh, enfrentaba a Ana J. Retuvo prácticamente el título sin no hubo mayores complicaciones. Por ahí vimos a Stockley Hathaway, eh, que estaba en NXT, ya está saliendo por allá. Eh, después del combate... Eh, llegan Crystal Lander y Athena Athena muy recordada acá en, en NXT como Ember Moon en ese aspecto ya también saliendo por AEW otra lucha bastante buena que se dio fue House of Black contra el Triángulo de la Muerte, el Death Triangle todo lo que es eh, eh, Malakai Black eh, el señor y eh, bueno, sus acompañantes como tal, contra Pentagon eh, Phoenix y eh, Pac también, un estilo bastante bueno, vertiginoso que se dio en esta lucha eh, a los últimos Alex Abrahantes que también estaba dentro del stable de Triangle eh, pateó, hizo un, 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 una distracción y Pac patea a Malakai en busca del Black Arrow, se apagaron las luces y apareció, fue Julia Hart haciendo una aparición le, le regó algo en lo, los ojos a Pac y lo dejó para que y Black le hiciera el Black Mass, así que Julia Hart eh, uniéndose a House of Black y definiendo esta lucha una lucha bastante interesante que se dieron algunos eh, movimientos bastante buenos, por otro lado en las finales de la Owen Hart Foundation que bastante eh, durante semanas estuvimos hablando aquí en la lucha podcast Alan Cole se enfrentaba contra Samoa Joe el árbitro invitado, el gran Earl que habíamos hablado hace también hace un par de programas atrás un intenso enfrentamiento que se dio de primer segundo. Cole dominó la mayor parte. Eh, pero al final Samoa Joe sucumbió después de una triple superkick y un boom. Y Adam Cole se corona ganador del torneo de los hombres de la Owen Hart Foundation. Por otro lado, en la final de mujeres, Britt Baker se enfrentaba contra Ruby Soho y el público estuvo bastante dividido. Eh, creo que a Ruby Soho le ayudó mucho la que llegó la banda Rancid y tocó su, su tema. Eso le dio como un poquito de auge al asunto. Y al final, pues, eh, por ahí Ruiz Ojo conecta un shooter en honor a Owen Hart, que era una de las llaves que él realizaba mejor. Eh, Baker a, alcanza las cuerdas y le da con un victory roll a Sojo y Baker lo revierte para la cuenta de tres. Al final, Brie Baker gana el torneo de las mujeres, Adam Cole por los hombres, Brie Baker por las mujeres, ellos que son pareja. Luego de esto, pues, sale la doctora Marta Hart, pora, esposa viuda de Owen. Hace toda la presentación de los campeonatos y las entregas. Muchos agradecimientos le dieron a ella por permitir este homenaje a Owen Hart. Por ahí leí que Tony Khan dice que esto va a ser todos los años, así que vamos a ver. Scorpio Sky, Ethan Page y Paige Van derrotaron a Frankie Kazarian, Sammy Guevara y Tai Conti. Ahí lucha que se dio de una buena forma, en cierta medida. Kyle Conti yo no sé qué ella se arriba un ring todavía creo que es pura figura y le falta mucho temas de lucha a esa muchacha. Vamos a ver qué ocurre con ella después. Y, y ahora con Sammy Guevara, yo creo que le está haciendo más daño a Sammy que es lo que le está aportando. <laughs> Kylo Riley se enfrentó contra Darby Allin, otra lucha bastante buena, hace mucho striking, en esta lucha sumisiones, reversals, eh, al final eh, eh, Kylo Riley esto después de un una llave con la rodilla, saca la victoria. de Rosa derrotó a Serena Depp en un enfrentamiento que tenía dos y retuvo el Campeonato Mundial de las Mujeres de la AEW. Esto ahí fue al final un superplex y un Fire Thunder Driver para la victoria. Tijerico Appreciation Society derrotó al Blackpool Combat Club en una lucha de anarquía. Eso prácticamente fue una lucha por todos lados de la arena. Se dieron para llevar sangre, luto y dolor. Hubo de todo en esta lucha. Pero al final Jericho encerró a, a Daniel Bryan en las Walls of Jericho y Hager le, le hizo, lo estaba ahorcando también con una de las cuerdas del ring porque una de las cuerdas dice se reventó también. Así que entre los Walls of Jericho y, 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 y Hager haciéndole acá eh, ahorcamiento al, al, al cuello con las cuerdas del ring se lleva la victoria. Jericho Appreciation Society. Durán, sigue Derrotaron a Tintas, Kid Lee y Swerve Strickland retuvieron los campeonatos mundiales en pareja en la AEW. Fue, ahí hubo de todo, cualquier cantidad de movimientos y temas. Si a usted le gustan los sports, es una lucha de, de este tipo. Y bueno, al final, eh, Jurassic Press pues, retuvieron los campeonatos. Y cerrando la jornada, Sien Pong se afrontaba por el campeonato mundial sobre el campeón en ese momento, Hanman Page. Hubo de todo en esta lucha. Se le dieron un poquito de abucheo a Cien Pong porque trató de hacer el finisher de Handman Page en dos ocasiones y no le salió de una manera exitosa, pero con todo y eso, al final Cien Pong eh, aplicó su GTS y sacó la victoria y se corona nuevo campeón mundial de la AEW. Acaba el reinado de Handman Page, un reinado que pues se le había quitado el título a Kenny Omega y pues tuvo sus luchas, tuvo sus temas, pero quizás le faltó un poquito más de carisma Tenía cierto público y todo lo demás, pero debió, debió tener como un poquito más de, de personaje, o sea, el mismo, eh, producir más su personaje como campeón. Así que pierde el combate y ahora Roque, 100 Punk, el nuevo campeón de la AEW. Sí, señor, ¿Después ¿de cuánto tiempo? ¿Del 2012? Por allá? Una cosa así, hace buen ratito, la verdad. Así Bastante que. Bastantes lunas atrás. Sí, <laughs> así que, eh, bueno, una nueva era en AEW. 100 Punk campeón algunos lo critican por algunos boches que está viejo, que esto que lo otro, pero yo creo que esa es una de las misiones de él, llegar a ser campeón de la AEW y, pues, lo y ya lo logró, así que vamos ya a ver lo qué, es lo que, qué es lo que continúa para él ¿no? ¿Te guste o no te guste? Ya lo logró papá, así que ahí está hey, el tema sigue caliente y tú sabes que ahora con, con esto de, del Double los Nothing lo que sucedió por allá eh, las noticias siguen, se siguen generando y por ahí vimos que en las últimas transmisiones de AEW Dynamite AEW Dynamite esto, después del primer mano a mano de la noche, el tres veces ganador del Diamond Ring eh, salió a escena sin presentar dolencias y estábamos hablando de los 10 powerbones que había sufrido eh, en manos de Warlock. Así que eh, salió diciendo así textualmente, estas palabras las diré como Maxwell Friedman, no como MJF. Dijo frente al público de Los Ángeles, el competidor aclaró al público su cansancio por no ser reconocido como una de las grandes estrellas de All Elite Wrestling, expresando su deseo, su deseo rotundo de salir de la empresa. Wow, esto sí son palabras mayores y ya aquí las cosas pues se tornaron a otro nivel porque esta promo ya venía bien en serio. Eh, él expresaba su cansancio con la empresa tras sentirse desplazado en las últimas semanas. También dijo que extendió su queja contra Tony Khan. Y también contra los seguidores de AEW. O sea que no solamente con la directiva, sino con el público. Y a ellos les dijo, ustedes solo saben opinar por Twitter, pero están demasiado ocupados fingiendo que les gusta New Japan. En lugar de dar apoyo a alguien que hace su trabajo perfectamente, la mayor reacción del público ocurrió cuando él habló sus requerimientos económicos dentro de la empresa. Imagínate tú, estaba sacando todos los trapitos sucios. Tony Khan podría pagarme más pero está demasiado ocupado invirtiendo su dinero en ex figuras de WWE en lugar de valorarme. Esto va para rato, esto definitivamente que se puso color de hormiga y ya hay hasta represalias porque me parece que leí por ahí que han retirado algunas mercancías de él y esto va para rato, va para rato porque ya se está comiendo la cosa color de hormiga. Y vamos a ver qué es lo que se va a desenlazar en las últimas semanas con respecto a MJF, eh, con respecto a estas declaraciones que acaba de dar eh, recientemente contra la directiva, y no solamente la directiva, como acabamos de comentar, contra el público, eh, que supuestamente, pues, según él, no, no valora el trabajo. Así que imagínate. Bueno, yo creo, Roque, que MJF aquí en esta promo hace lo que le llamamos la pipe bomb. Hace unos años atrás, el mismo Simpón hizo una Pipón en WWE diciendo absolutamente de todo. Era un micrófono abierto. Y el tipo dijo de la A la Z. Bueno, en J.F. hace prácticamente lo mismo este miércoles en el programa de Dynamite. Y básicamente él dice que él es la, él es la figura. Él le decía a los fanáticos, ustedes luchan en AW por mí, porque yo soy la persona que lo hace ver a ustedes, ¿verdad? Sí. Eh, habla mucho también de que, como mencionaste, Rocco, de que Tony Khan simplemente reúne el dinero para controlar a ex pero él es el que trae el rating. Que el talento allá atrás, nadie hace el trabajo que él hace. Y al final, pues cierra con muy épicamente diciendo a Tony Khan, hey, bótame si quieres de IW O sea, mm. él prácticamente eh, está en una posición que, que definitivamente eh, desde hace un tiempo para acá, eh, yo lo venía más o menos ya viendo. De que él tenga una posición ahora mismo de que él puede hacer lo que sea en, en adentro de arriba del ring. Puede ser face, puede ser heel. Él puede decir el día de mañana me voy para WWE y no pasa nada. Porque su personaje ya llega a un punto que es tan controversial. Es tan, eh, eh, tan buen trabajo que él realiza. Que ya prácticamente tú no sabes si es verdad, si es metida si es trabajo. Y esa es como la suspicacia que hay. Entonces... Hay ciertas cosas que, obviamente, si esto vuelvo y repito, si es un ángulo y quieren llamar la atención, quieren atraer temas de controversia, como decía Eric Bischoff en, antiguamente, controversia genera caos y caos en el mundo del wrestling es dinero. Sí, señor. Así, así que eh, creo que está haciendo un gran trabajo con esto. Yo personalmente pienso que NJF va a llegar a Dolor Yo siento que sí. De momento, su contrato se vence el primero de enero del 2024. Pero para mí, yo veo a NJF en Dolulwe muy, muy tarde que temprano porque él es el, para mi pensamiento personal el luchador molde de Vince McMahon. O sea, un luchador que tiene el físico, tiene los micrófonos y hace buena de eh, desplazamiento en el ring. Entonces creo que son los atributos que busca Misma Man. Recordemos que WWE también ya cambió su, su métrica de contrataciones. Ellos ya tienen un molde definido, por decirlo de una manera, y en J.F. calza excelentemente bien. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si esto llegamos al 2024. Puede que se rompa el contrato antes de eso. Un release antes de tiempo también puede darse. También no sé. puede darse. Eso o, que verlo. o vamos a ver si Misma Man se baja el bu y le da un buen... Sí, señor. Un una buen trato porque también a la par de todo esto se habla también de que NJF en cierta medida está presionando por este tema por el trato que por ejemplo se le ha dado a Cody Rhodes ahora que Cody Rhodes dio el salto pues le dieron no, todo en bandeja de plata así que básicamente vamos a ver qué pasa con NJF yo creo que ese es el mejor luchador talento en cuanto a micrófono en cuanto a, a personaje Hill que tiene la AEW, Entonces, uh -huh. hay que ver qué pasa, hay que ver cómo, cómo maneja esto. Eh, si lo vemos de otra perspectiva, ¿qué tal si esto estamos hablando un, el nuevo Austin versus McMahon, por decirlo de una manera, de esta era? Lo mismo te iba a decir hace un momento, eh, Steve Austin tiene esa misma característica y así él era Hill. Ajá, Pero para finales era, era un Face, era heel siendo Hill, face correcto. Entonces tú no definías su personaje, y creo que eso ese personaje lo, lo, lo produjo él mismo. Él Correcto. quería esa libertad para poder manejarse de esa manera, y nadie lo podía parar. Y, y sin embargo, fíjate la estrella que es hoy en día. Entonces, la y, la y, y en ese momento, siendo eh, Stone Cold, siendo Hilo, siendo Face, era éxito total. Eh, totalmente, en JF está en el mismo camino está en esa, misma, en esa misma línea entonces sí, y, y espérate antes que siga antes que sigas mira el mismo temita si Brock Lesnar luchara a tiempo completo en esta última corrida estos últimos años de post pandemia eh, tuviese ese nivel de, de Stone Cold y yo te puedo decir que quizás también lo podemos meter en la lista te, y te explico por qué porque sabemos que Brock como Hill es éxito total yo creo que con el mero hecho de que rompió el Undertaker Streak, ya, sí. ese fue el mayor gancho que él pudo meter. Sí, señor. Pero siendo Face, que era lo que estaba haciendo en el último momento, entretenido. No necesitaba ni siquiera de Paul Heyman para que hablara por él. O sea, no, él, para nada. Fíjate. Él, era, él fluía y la gente lo quería. Totalmente. Cuando, cuando él tuvo el tema con el feudo con Eddie Guerrero, salía burlándose con los mariachis el asunto que salía acá haciendo unos pasos como de, de rapeador una vaina ahí con un, un componente acá arriba, o sea, y repito, lo puedo meter en esa lista, face o heel, da buenos resultados, vende, vende, exactamente, ojo, entonces, ojo, a tiempo completo, obviamente sí. la edad, las condiciones, digo, él 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 ya esos mejores uh -huh. años pasaron y simplemente uh -huh. se está dosificando en el tiempo y, y sacando lo mejor que puede sí, pero sí, claro. lo está haciendo y está haciendo y está dando buenos resultados pero a su, manera, a su exacto, manera a su exacto exacto a su manera acá estamos viendo algo que se está dando que es parte controversial del personaje pero sí. sin embargo mira hace un ratito te estaba hablando sobre, la, sobre el retiro de la mercancía dice en las últimas horas All Elite Wrestling eliminó la ficha de MJF de su roster en la página web de la compañía, además de merchandising y material de luchador. Y todo esto viene generado de lo que estábamos comentando hace un momento. Todavía no se sabe la definición, si esto es un, un, una nota característica, algo para vender más, nos tienen alguna sorpresa, eso tendrá que pasar el tiempo a ver qué sucede. Cosa que no está sucediendo con Sacha ni Naomi, que definitivamente eso va por lo largo y va bien en serio. No hay fecha de nada. Y lo más probable es que dice que se vayan de la empresa, se vayan, pero por parte de la empresa, no por ellas. Bueno, vamos a ver que termina todo este tema. Uh -huh. y, la verdad que es muy interesante, muy interesante sobre todo cómo lo están manejando. O sea, lo están manejando de una manera que no te da luces y que te no, da mucho a la, a la especulación. Eso es correcto. Y yo creo que eso es bueno. Porque, ¿Por qué? Porque no eres tan predecible. A es decir, una manera estás... de producir las cosas diferente. No es el mismo patrón que estábamos acostumbrados tiempo atrás, que ya tú lo percibías, lo volías. Sí, correcto. Que ya, no... ya WLV te dejaba saber mucho quién iba a ganar la lucha, cómo iba a hacer esto, cómo iba a hacer mm. otro. Pero eh, esa supicacia a tema es lo que eh, yo creo que es lo que buscan ellos para llamar la atención. Obviamente, en esa búsqueda de qué es lo que está sucediendo, tienes que estar pendiente al Dynamite, tienes que estar pendiente al Rampage, tienes que estar pendiente a los pay per view, o sea todo. la rating al final a todo. y fíjate qué casualidad que las dos empresas una más grande que la otra obviamente en sus medidas uh -huh. están actuando de la misma manera o sea está sucediendo cosas actuando no están sucediendo cosas y venden porque Correcto. todo eso genera lo que acabamos de, de recalcar uh -huh. generan vistas generan seguidores generan comentarios el Share of voice y son los videos y comentarios más vistos en las redes ahorita mismo y es lo que Correcto. está pasando en las dos en las dos WWE y AEW. Así que bueno, vamos a ver como acabas de decir, el tiempo dirá y vamos a ver qué termina todo este tema de NJF y AEW. Sí, señor. Y bueno, esto saludos por ahí quien nos está sintonizando, saludo para Hernández Jesús. Sí, está Hernán, por ahí. Saludo, Hernán. Sí, sí señor. Saludo. saludo Hernán ahí en sintonía, no, sí, de, de Colón, sí, de Colón, de Colón. Del C3. Ah, saludos. Muy bien, muy bien, muy bien. Saludos, gracias por la sintonía. Óyeme, tenemos algo interesante, ya se nos está casi acabando el tiempo y antes de despedirnos queremos eh, brindarles algo que teníamos para todos ustedes, que es nuestro acostumbrado segmento. Leyendas del Ring y ya hicimos mención sobre ellos, estábamos hablando sobre parejas. Bueno, esta en la lucha libre profesional es una de las mejores parejas y veamos un poquito más sobre la historia de estos dos caballeros. <laughs> The Dudley Boys, también conocidos como Team 3D, fue un tag team de lucha libre profesional compuesto por los hermanos Boba Ray Dudley y Devon Dudley. El equipo fue originalmente parte del stable de The Dudleys, comenzando su carrera en la Extreme Champion Wrestling. Tras conseguir bastante éxito, llegaron a la fama al unirse a la World Wrestling Federation, donde se añadió el miembro ocasional Spike Dudley. Mark y Devon son más conocidos en la lucha por parejas que individualmente. Además, son uno de los máximos exponentes de los table match o lucha de mesas y de los hardcore match o luchas extremas. Característica principal de ellos. El grupo ha ganado 24 campeonatos por pareja, incluyendo el campeonato mundial por parejas de la WWE, el campeonato por parejas de WWE, el campeonato por parejas de, WWE, por parejas de la SW. El Campeonato Mundial por Parejas de la WCW, el Campeonato Mundial por Parejas de la NWA, el Campeonato Mundial por Parejas de la TNA y el Supercampeonato por Pareja de la Hostel. Y recientemente, el Campeonato en Parejas de la IWGP de Japón, siendo el tag team que ha logrado ganar la gran mayoría de campeonatos por Parejas de las compañías de lucha libre más importante. En su estancia en TNA, ambos cambiaron su nombre a Brother Ray y Bully Ray, y Brother Devon Devon. El 21 de mayo del 2007, cambiaron el nombre de Dudley Boys por el de Team 3D. El 22 de agosto del 2016, en el programa Raw de WWE, anunciaron su retiro de la lucha libre profesional de Dudley Boys. ¿Qué sí. podemos hablar de esto caballero? Aldo, yo sé que usted tiene muchas cosas por decir mientras Sí, voy a, voy a hacer solamente un pequeño comentario nada más porque el tiempo apremia vivo eh, Get the Tables Busca las mesas eh, sí. Veía un documental de los Dudley casualmente el fin de semana eh, que se llama Straight Dudley eh, Outfit eh, eh, y básicamente narra toda la carrera de los Dudley como lo has mencionado tú pues en el, este video eh, y hablaba un poco de su nacimiento, el nacimiento de la pareja de los Dudley Boys. Ellos eh, llegan al ICW, ya los Dudley Boys existían, eran pe personificados por tres, digamos, tres grandes luchadores bobos, por decirlo de una forma. Pero la, histor <laughs> la historia de los Dudley Boys era que el papá, el, digamos, el cabeza de familia de los Dudley Boys, era un luchador, y él, eh, al ser luchador, viajaba por todos los estados de Estados Unidos, pero en cada estado tenía un hijo. Uh. Entonces, cada hijo formaba parte del stable como tal. Entonces, habían bastantes eh, dudleys que habían, pero lo que realmente le dieron el renombre de los Boys, lo que realmente empujaron ese ese stable fue Bubba Ray y Divo. Entonces, eh, Bubba Ray al principio tartamudeaba, Divo le metió un, un láser en la espalda y el ah, Boys! <laughs> y poco a poco fueron haciéndose el real en pareja, los campeonatos tenían un buen finisher eran buenos en el micrófono y luchaban muy bien en el ring. Y a partir de eso se formó los Dully Boys y todo el éxito que llevaron, que fueron por toda la compañía y ganaron todos los títulos posibles en pareja. Así que grandes los Dully Boys, yo creo que um, de, cuando hablas en pareja es el, el número uno. Sí, verdad. señor. Sí, señor. Bueno, también otra noticia bastante corta. Dice, a principio de marzo, Tony Khan anunció la compra de Ring of Honor, lo que lo convierte en el dueño de la propiedad intelectual y la biblioteca audiovisual de la empresa. Y en este sentido, el medio también señala que posiblemente ya hay fecha para el retorno de Ring of Honor y va a ser posiblemente el 23 de julio eh, para el retorno que hasta ahora más o menos se maneja esa fecha. Así que eh, tendremos de vuelta esa acción que todo mundo pues, le ha gustado mucho lo que es Ring of Honor y ahora pues bajo la propiedad de AEW ya está ya está casi casi a la vuelta de la esquina la semana pasada hablamos de Imperium del cambio de nombre eh, de Bartel Bartel no sí Perdón, Marcel, a Marcel. Que me va la memoria tú tienes mejor memoria que yo porque ya ba yo, con mis Marcel, años ya se me olvida Marcel Bartel Marcel Bartel es el nombre original Ajá. le cambiaron a eh, Ludwig no, no Ludwig. Ludwig y ahora es Ludwig. Por tercera vez le han cambiado el nombre y esto se debe a que WWE está cambiándole el nombre original a muchos eh, luchadores y les está transformando a su, a su manera, su personaje. Su, eso tiene que ver mucho con los derechos intelectuales para poder manejar la propiedad, el nombre... Eh, ellos no son pendejos, como decimos. <laughs> Esto es estrategia, eh, claro. marketing y protegiéndose entre ellos y lo están haciendo con los luchadores que tienen eh, usualmente los nombres reales. Eso, ahí se ve, eso, eso es muy... se ve claramente una movida Nick Khan, ahí, Nick, sí. Nick que definitivamente está facturando papá. Y fíjate, también hablábamos en programas anteriores ya casi casi finalizando de que eh, se iba Stephanie pero si sí, días después regresaba a Triple H entonces no entendimos qué es lo que estaba pasando ahí yo me voy porque quiero atender a mi familia y parte de la familia se viene a trabajar de nuevo así que bueno son cosas que pasan dentro de la lucha libre que qué te puedo decir que bueno te... y ya antes que nos vayamos en esta edición vamos a mencionar lo que se viene este fin de semana pues este fin de semana hay PPV de lucha libre en primera instancia tenemos la PPV de NXT in your house donde tenemos las siguientes luchas por el campeonato norteamericano Cameron Grimes, el campeón, se enfrenta a Carmelo Hayes. Interesante va a ser esta lucha. Elton Prince y Kit Wilson, de Pretty Deadly, los campeones en pareja, se enfrenta a Brutus Creed y Julius Creed, The Creed Brothers. También va a estar bastante bueno eso. Bron Breaker, el campeón. Eh, de la Legión de los Steiners, se enfrenta contra Joe Gacy, talento de, de NXT UK. Toxic Attraction, la compañera Gigi Dolin y Jaycee James, se enfrenta a Katana Chance y Kayden Carter por los campeonatos de. En pareja de mujeres, Mandy Rose defiende su campeonato contra Wendy Shu, que es la china que se duerme, y Tony Deangelo Shannon Stacks Lorenzo y Trony True Dimes Donovan, versus El Legado del Fantasma con Santos Escobar, Cruz del Toro y Joaquín Wild, en una lucha de Six Man -tag Team Match. Así que vamos a ver qué pasa en este NXT. Y el domingo tenemos también Hell y Nacelle, el infierno en la celda, con las siguientes luchas: tenemos. Finn Balor, Ella Styles y Liv Morgan se enfrentan a, the, a la nuevo stable de The Judgment Day. Edge, Damian Priest y Reed Ripley. Vamos a ver este Judgment Day de qué está hecho, que se ha ido consolidando semana a semana. No, Austin y falta ser sorpresa, sorpresa, porque creo que viene otro miembro más. Ya lo hemos anunciado. No, no, vamos, a, a, vamos a ver qué pasa, pero esa lucha va, 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 pinta bastante bien. Sí, señor. El, el ungido, el Chosen One, Austin Theory. El campeón de los Estados Unidos se enfrenta a Mustafa Ali, que bueno, le están dando sí. nuevamente protagonismo a Mustafa Ali después de los problemas y todo lo demás. Bueno, por lo menos regresa al ring. Ezequiel, el que dicen que no es Elías, se enfrenta contra Kevin Owens. Esto es bastante chistoso este feud porque Kevin Owens ha sabido. Eh, dentro de, la, de lo grande que Kevin Owen ha sabido darle el realce a Ezequiel, entonces interesante eso. Vamos a ver que termina esa lucha <laughs> nuevamente. Nuevamente, Panamá contra Bélgica en la revancha. Bobby Lashley contra Homus, ah, bueno. Lukaku y MVP por ahí dando vueltas otra y, vez. Pero esta vuelta va a ser una lucha de dos contra uno. O sea, Lukaku y MVP contra Bobby Lashley solito. Qué bueno, siempre dirá. ha sido así, para que sepa, siempre ha sido así. Pero bueno, bueno <laughs> Lo único que ahora, ahora va, es oficial. Exacto, ahora va a ser oficial. Bianca Belair, la campeona de mujeres de Raw, se enfrenta a Asuka y Becky Lynch en una triple amenaza. Vamos a ver qué pasa aquí, vamos a ver si Bianca logra salir con estas dos retadoras que vienen en serio y la lucha de la noche del main event en el Hell in a Cell Match Seth freaking Rollins contra Cody Rhodes sigamos a ver qué Cody Rhodes ofrece, qué es lo que va a hacer, quién se va a tirar de por ahí arriba. Así que no se pierda el Paper de la del Hell in a Cell y voy a cerrar mi intervención con lo último que sería ya el 26 de junio tenemos Forbidden Door, la puerta prohibida AEW contra New Japan Pro Wrestling. Ya salió la primera lucha del match, de perdón, de, de la cartelera y tenemos que es nada más y nada menos que Simpón, el campeón recién coronado, contra Hiroshi Tanahashi Go Ace, una de las grandes figuras Ajá. de New Japan, que básicamente le dicen el John Cena de allá de ese lado del mundo. Así que... Eh, no hay alguna, sí, hay algunas cosas por ahí que ya la gente está empezando a salir ciertos artículos de que quiero luchar con este, quiero luchar con el otro. Por ahí se habla de Hamman Page contra Okada, que sería una lucha que... Wow, sería un reto para Hammond Page porque yo pienso que si eso se da, cada de ganar esa lucha bocada. Estamos hablando de dos talentos muy superlativos, a otro, nivel, a otro a nivel. nivel y sobre todo de la bocada, o sea, la balanza se va totalmente en la bocada y por ahí también ya Daniel Bryan dijo que quería pelear con nada más y nada menos que Zack Saber Jr., uno de los luchadores más técnicos que existen. Es un tipo que te agarra esta mano y te hace cinco llaves en cada dedo. Una cosa increíble. <laughs> es un pulpo en el ring, Zack Saber Jr. Así que ahí va a haber muchas técnicas de esa lucha de darse. Daniel Ryan contra Zack Saber Jr. Así que vamos a ver estas semanas que falta para pay-per-view que se va desarrollando y iremos comentando las luchas. Bueno, el próximo jueves estamos de vuelta con la lucha podcast a nombre de jay eh, Tommy, que estaba en una parada ya dispuestos a venir con su Metrobús para acá, pero sopló la brisa y no sabemos todavía si han aterrizado o no han aterrizado. A nombre de ellos, a nombre de Aldo, Roque Arrocha, hijo. Ha llegado el momento de despedir. Síganos en nuestras redes, manden sus comentarios positivos, negativos, no importa. Mande su comentario. Lo que tenga que decirlo, dígalo. Nosotros, con mucho gusto, estaremos pendientes de esto y más. Y para la próxima semana, pues resultados de lo que será este fin de semana de lucha libre. 24 horas, yo creo, de nuevo de lucha libre. Así que vamos a ver qué vienen los resultados y qué sorpresas nos van a traer las noticias para la próxima semana. Así que ya no hay tiempo para más y nos vamos, LJ.